originamos el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Más TIC, Mejor País, desde el Parque Temático Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloca, aquí en Bogotá. Hoy conoceremos historias de delitos cibernéticos. También ustedes conocerán sobre la inteligencia artificial, qué es y cómo nos toca en la vida cotidiana. También ustedes conocerán quién está a cargo de la radio y la televisión pública del país. Estas y más notas en Más TIC, Mejor País. Conéctense con nosotros. Los empresarios le han apostado a la transformación digital como herramienta para sus negocios. Y de esta manera no solamente ver crecer sus ganancias, sino también su productividad. Hoy, Cristian Saavedra nos contará su experiencia y también los beneficios que le ha traído la transformación digital en su negocio. Más TIC, mejor emprendimiento. Emprender en tiempos de revolución tecnológica, más que juventud o conocimiento del mundo de las apps, los dispositivos o las computadoras, requiere, como Cristian Saavedra, estar receptivos a los cambios y aportes que estas nuevas herramientas le dan a la productividad empresarial. La tecnología, pues, es el motor, digamos, del crecimiento de las empresas. Entonces, todo este tema que tiene que ver con transformación digital es nuestro foco y estamos buscando en cada uno de los procesos que desarrollamos involucrar tecnología, inteligencia artificial, machine learning, blockchain, toda una serie de elementos que finalmente nos van a hacer a contribuir a que la experiencia de los clientes sea mejor y a que el modelo económico colombiano sea mucho más eficiente, más moderno y de mejor rentabilidad y costos para las empresas. Nosotros recibimos una oferta de Mintic, que forma parte de la estrategia de fortalecimiento en la que está empeñado Mintic para ayudar a la modernización tecnológica de las empresas. La iniciativa de masificación de soluciones TIC es una iniciativa que busca transformar las empresas digitalmente. Para esto convocamos empresas que generan soluciones tecnológicas y buscamos empresas que necesitaban esas soluciones para ser más productivas. Nosotros nos enfocamos en proveer soluciones tecnológicas, específicamente en estas aplicaciones web, a las MIPYMES a nivel nacional, donde se impacta específicamente con esta aplicación que es satelital a empresas de transporte o empresas que tienen temas comerciales, donde pueden hacer seguimientos a sus transportes, sus envíos o a sus asesores comerciales de acuerdo a la empresa. Es que estas aplicaciones de control de logística surgió como al ver la necesidad de muchas MIPYMES en nuestro país que manejan envíos y no tienen acceso cercano a la tecnología, poder mejorar todos sus procesos, reducir tiempos y optimizar sus recursos haciendo uso como de esta aplicación que les permite controlar todos sus envíos y despachos y demás. Dentro de la empresa hemos mejorado el nivel de eficiencia porque esto nos ayuda, uno, a poder tener un control mayor sobre los vehículos, sobre las recolecciones e igualmente poder medir igualmente los tiempos entre punto y punto. Y si vemos que en algún momento hay algún elemento o alguna novedad que nos pueda poner en riesgo nuestra operación, podemos también reaccionar para poder dar solución a las diferentes novedades que se presenten. Sí, claro, bastante, nos ayuda bastante porque estamos en constante comunicación con el jefe de operaciones. Él nos llama y nos reporta si hay alguna recogida nueva y nosotros le estamos reportando cada punto que vamos evacuando. A medida que vamos haciendo el punto, le estamos reportando a él inmediatamente. Todos los millennials trabajan mucho en el tema tecnológico. Y este tipo de convocatorias ayudan tanto a las empresas ya formadas a aprovechar tecnología como a las personas que están aprendiendo y implementando esta tecnología, pues todos como en conjunto poder desarrollar como es la tecnología de nuestro país. Ven con mucha simpatía este proceso que de transformación en que Colombia está empeñada y están facilitando y entregando los recursos de manera, digamos, muy fácil, muy fluida y muy económica, para que todos los actores tengamos los recursos en el momento en que los necesitamos. Cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, creemos que es solamente científico o es un término de expertos en temas de futuro. Más TIC, Mejor País, les explicará a todos ustedes qué es y qué tan cerca estamos de ella. Más TIC, Mejor Tecnología.
¿Sabes qué es la inteligencia artificial? Es todo lo que nos domina, la computación, la tecnología, los celulares. Cualquier cosa que no necesita como intervención humana y que puede funcionar sola. Es una cuestión de la tecnología, del sistema del siglo XXI para ayudar a facilitar la vida en muchos campos. Para mí tiene que ver un poco cómo es todo esto de realidad virtual. Pues para mí es más o menos como esa ayuda que están creando los celulares ahora. De, por ejemplo, Siri o la nueva aplicación que tiene Google, que tú dices, ok, Google, y ya te aparece. ¿Qué quieres buscar? ¿Qué necesitas? Es todo lo que no es, digamos, humano y son electrodomésticos. ¿Sabías que la inteligencia artificial ayudó a derrotar el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial? Así es, el matemático Alan Turing construyó la máquina universal con la cual se pudieron descifrar las comunicaciones codificadas de los alemanes y así poder conocer las estrategias y acciones de guerra que ellos mismos se proponían. En 1997, la computadora Deep Blue fue capaz de vencer en una partida de ajedrez al campeón mundial Gary Kasparov. Y en 2009 se desarrollaron sistemas inteligentes terapéuticos que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. La inteligencia artificial se ha desarrollado tanto que hoy en día podemos estar chateando sin saber que interactuamos con una máquina, algo que para Alan Turing en 1945 era la definición de inteligencia artificial. Existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas. Cada día más, la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas. Edificios inteligentes capaces de ahorrar energía según el clima, aplicaciones móviles que nos indican qué vía tomar, neveras que nos avisan qué compras hacer o teléfonos móviles que nos responden cualquier tipo de preguntas. La inteligencia artificial es de gran utilidad para las empresas, tiene unos usos específicos en sus procesos productivos. El proceso antes se hacía de una manera muy manual, ahora es un proceso mucho más automático y lo que logramos con la inteligencia artificial es aumentar la precisión en los diagnósticos que se hace, digamos, por parte de AgroSavia. Y gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, este análisis y este diagnóstico sobre el tratamiento del suelo, hoy en día se hace en un tiempo mucho más corto y con una precisión mucho más, digamos, alta. Para el sector del emprendimiento en Colombia, la inteligencia artificial es una herramienta que conduce a la eficiencia de la industria digital. Si usted se ha visto interesado en hacer compras online, hacer transacciones o negocios a través de las redes y plataformas digitales, tenga mucho cuidado porque puede caer en una trampa. Los pillos andan al acecho, pero que logren su objetivo también depende de nosotros. Les contaremos qué medidas de prevención tomar en estos casos. Más TIC, mejor seguridad. Por una red social contacté una página donde habían celulares en promoción y me daban dos celulares y tenía que poner una parte del dinero y en cuatro meses, seis meses, daba la otra mitad del dinero. Consigné a una cuenta bancaria para una persona, una cuenta de ahorros, y me dijeron que el celular me llegaba al otro día. Los contacté y les dije que si ya había llegado. Me empezaron a decir que el mensajero se había varado, que se lo habían llevado la moto para los patios y tenía los celulares guardados. Y me dijeron, bueno, te vamos a devolver el dinero, danos una cuenta. A la vuelta de eso me bloquearon de todo y no me volvieron a responder por nada. Un día fui a sacar dinero un sábado de un cajero. El lunes siguiente encontré un correo del banco que decía que por algunos movimientos extraños había sido bloqueada mi cuenta. Entonces, en ese momento, pues el banco, cuando fueron a ver, prácticamente me la habían vaciado. Había habido dos retiros en Barranquilla por cajeros automáticos y dos transacciones por internet. Estas personas han sido víctimas de delitos cibernéticos en diferentes modalidades. Estos fraudes tienen como víctimas a personas que no toman las debidas precauciones y que no están informadas para prevenir estos engaños.
Más TIC, Mejor País, te brindará algunas recomendaciones para que estés atento en las compras online, transacciones o negocios por internet y no pierdas dinero con este delito cibernético. Hay que utilizar el comercio electrónico con ciertas precauciones, revisar la reputación del sitio donde está comprando, utilizar los controles que le da su banca virtual, para realizar las compras en línea, no acceder a sitios que no estén seguros. Hay que tener una protección antivirus. El phishing es el delito más recurrente en Colombia. Recordemos que el phishing es esta suplantación de un sitio web para capturar los datos personales. Normalmente estos sitios, que son fraudulentos, están en un idioma distinto, contienen errores de ortografía. Para no ser víctima del phishing, el ciudadano debe estar alerta cuando reciba un correo electrónico del banco o de cualquier entidad, y más si le está solicitando datos personales, ya que estas empresas no lo hacen por esta vía. Eso quiere decir no dar datos a quien no tienen por qué hacerlo. Validar que cuando les llegue un correo electrónico efectivamente sea de las entidades con las que están trabajando. Cuando usen un sitio web que tenga el sitio seguro, es el candadito que pueden ver verde arriba en la dirección URL. No confiar en desconocidos, no confiar en mensajes que llegan de la nada sin razón aparente. Por eso en el Ministerio TIC trabajamos por Más TIC, Mejor Internet Seguro. Rugen los motores, pues está a punto de comenzar la carrera de velocidad de máxima velocidad digital, con grandes protagonistas de orden nacional, territorial y descentralizadas. Es una competencia que busca que entidades como alcaldías o gobernaciones ofrezcan un mejor servicio a la ciudadanía. Y al final, usted es el ganador. Más TIC, mejor servicio. Gobernaciones, alcaldías y entidades públicas afinan ya sus motores para echar a rodar y participar en la cuarta versión de la carrera Máxima Velocidad Digital, una de las competencias más exigentes en la que los participantes lucharán por demostrar que le prestan los mejores servicios al ciudadano para facilitarle la vida. Estamos listos para dar el banderazo inicial a la carrera clasificatoria. Actívense en www.maximavelocidad.gov.co y hagan parte del circuito de gobierno profesional de Colombia. Será una carrera a todo pique en la que cada una de las entidades tendrá que demostrar que aplicando las herramientas digitales se han podido mejorar tantos trámites y el servicio que se presta al ciudadano. Es una gamificación y es una participación para que a través de juegos y competencias podamos fortalecer e implementar la nueva política de gobierno digital. Y es que las transformaciones digitales en las entidades del Estado se enfocan en conocer de primera mano las necesidades de la gente. Es un sistema pues que nos permite ahorrar tiempo, filas en los bancos, y pues creo que hoy en día todas las empresas están ya con plataformas que permiten hacer pagos virtuales. Tener la oportunidad de hacerlo desde el portátil, desde el computador de la casa o desde el teléfono, creo que nos facilita la vida a todos. Le ahorra tiempo a uno, demasiado tiempo, y que no tiempo para otras cosas. Un servicio muy bueno, no tiene que trasladarse a banco ni a nada de esas cosas. Una berraquera, muy bueno. Es por eso que la carrera Máxima Velocidad Digital toma más relevancia, ya que día a día las entidades luchan por prestar un mejor servicio, optimizar también sus funciones y ser más eficaces gracias a la tecnología. Estamos participando en esto de las carreras de Máxima Velocidad Digital, Máxima Velocidad, y seguiremos en ese empeño porque realmente nuestro municipio viene dando pasos gigantes en ese proceso de modernidad. Y más con todo este tema de las tecnologías. Entre los ganadores que ha tenido la carrera Máxima Velocidad Digital se encuentra la Oficina de Catastro Distrital de Bogotá, duro competidor que en dos ocasiones consecutivas se ha llevado la medalla de Fórmula 1. Este año nuevamente estamos listos para ganar el reto. Para este año ya hemos desarrollado nuestra herramienta de catastro en línea, a través de la cual nuestros usuarios pueden solicitar sus trámites, consultar datos de los predios, consultar el chip, consultar la veracidad de los documentos que emite la entidad, y también pueden consultar el estado de sus trámites. Tenemos nuestros motores sincronizados para llevarnos por tercer año consecutivo el primer puesto en el concurso de máxima velocidad. La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Sarabén Arauca también han sido ejemplo de competitividad e innovación. Nuestra entidad se ha destacado a nivel nacional, reflejándose en el buen uso de apropiación de las TIC en relación con los ciudadanos, grupos
de interés generando gobernanza en la prestación de nuestros servicios y trámites en la entidad. La carrera Máxima Velocidad Digital 2019 ya está abierta y el mejor premio a los ganadores sin duda será el reconocimiento de los ciudadanos. Porque en Colombia merecemos un mejor gobierno para todos los colombianos, los invitamos a participar en Máxima Velocidad por un gobierno propio. Juan Ramón Samper será quien dirija los destinos de la radio y la televisión pública RTBC, pero ¿qué papel asumirá frente a los canales públicos el nuevo gerente? ¿O cuál será su papel frente a la modernización de la entidad en esta nueva era digital? Esto nos contó en Mastic, Mejor Televisión Pública. Este bogotano y profesional en ingeniería mecánica llega con mucha expectativa para ponerse al frente del sistema de medios públicos de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC. De entrada, Samper destacó la inyección financiera de 29 mil millones de pesos que hizo el ministerio para los canales regionales. Vienen para financiar producciones que buscan hacer producciones convergentes. Y es que Señal Colombia y la Radio Nacional, con más de 70 años de existencia, forman parte de la historia cultural del país. Allí justamente reposa el patrimonio sonoro desde sus inicios en 1940. Precisamente uno de los retos de Juan Ramón Samper al frente de la entidad será el de estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y de la era digital. Hay un mundo infinito de posibilidades y oportunidades y RTBC no puede ser menor a ese reto de montarse en esa nueva ola y seguir siendo la líder que hasta ahora ha sido, pero en las nuevas tecnologías que se nos vienen a todos a unos pasos agigantados. Con la llegada de Samper a RTBC, el gobierno busca fortalecer la masificación de la radio y la televisión pública en las regiones más apartadas del país. A propósito, la ministra Silvia Costaín, en su cuenta de Twitter, publicó: posesionamos a Juan Ramón Samper como nuevo gerente de RTBC. Confiamos que con su experiencia se fortalezca el sistema de medios públicos y avance en la expansión multiplataforma, así como en la realización de grandes producciones. Samper, quien reemplaza a Juan Pablo Vieri, se puso entre otros retos a adoptar las mejores prácticas para el desarrollo y democratización de los medios públicos. Para educarnos se detiene y sigue su avanzada en el país con el propósito de que más niños de colegios públicos se unan a esta nueva era digital llena de tecnología y comunicaciones. Mastic, mejor educación. Yes, is this in English and this is in Spanish? This is in English. Right. Estas son las palabras de la maestra Mari Lili Caicedo, las cuales intuyen e inspiran a miles de niños a aprender inglés. How many videos do you have? Two videos. Esta docente, con el sueño de que más alumnos aprendieran y comprendieran el inglés, se impuso un reto desde el año 2014. Multilingüe es una estrategia del uso de las TICs en la enseñanza del idioma inglés, para que mis estudiantes aprendan de una manera divertida. Mari entendió que la educación estaba evolucionando y que la tecnología sería su gran aliado. Donde utilizan sus dispositivos electrónicos para trabajar en clase, utilizamos múltiples aplicaciones de acuerdo a las competencias que los estudiantes van a desarrollar. Entonces ellos ven la enseñanza del inglés no como un fin, el aprender inglés, sino como un medio. Gracias a la iniciativa de esta bonaverense, los estudiantes de la Normal Superior Juan Ladrilleros han mejorado su rendimiento en las pruebas ABER. Así que gracias a la profesora Mari Lili podemos escuchar audios, cantar, ver videos, es decir, ya podemos tener un mayor léxico y una mayor adquisición de conocimiento en el idioma. Desde investigar las problemáticas del lugar donde viven hasta resolver los conflictos de su vida cotidiana, usan el inglés los alumnos de Mari Lili. Esto más allá del inglés es para que también nosotros tomemos conciencia sobre lo que se pasa aquí en la ciudad. Nos permite a los jóvenes ir a investigar más sobre las temáticas del pueblo. Esta docente deja este conocimiento a miles de niños colombianos que, como ella, desde temprana edad siguen los pasos de su abuelo,
un veterano trabajador del ferrocarril del Pacífico que no tuvo más remedio que aprender inglés. Son más de 130.000 colombianos que se han beneficiado de los cursos virtuales que ofrece Mintic a través de su iniciativa apps.co. Muchos de ellos se han lanzado a la aventura de crear sus propios negocios digitales. Esta es la historia de Andrea Liliana Ramírez. Más TIC, mejor innovación. Ahora ya no hay disculpas para aprender gratis y rápido los cursos digitales que le van a permitir, además de ampliar sus conocimientos, ¿por qué no?, hasta montar su propio negocio y abrirse campo en la era del mundo de la economía digital. Estos cursos me han ayudado muchísimo a posicionar mi marca, mi empresa en las redes sociales, han contribuido a mejorar los procesos dentro de la empresa en cuanto a tecnología, aprender nuevos lenguajes de programación, a mejorar la seguridad dentro de nuestros proyectos. Ella es Andrea Liliana Ramírez, estudiante de Ingeniería de Sistemas que, cansada de buscar trabajo y no conseguirlo, decidió, junto con otros 5 compañeros, crear su propia empresa a partir del emprendimiento digital. A nosotros los emprendedores nos sirve muchísimo porque estos cursos son súper, pues tienen un precio elevado y que el Mintic nos dé esa facilidad es súper beneficioso para nosotros. Y es que a través del programa apps.co, en alianza con Plaxi, que es la escuela virtual para la formación en tecnología, se ha llegado a la capacitación de más de 130.000 personas en los últimos 6 años. Apps.co es un programa para promover el emprendimiento digital. Es una de las grandes apuestas que tenemos como ministerio, alineados con uno de los programas de gobierno, en el cual uno de sus pilares es el emprendimiento. El objetivo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, es capacitar a más colombianos en el desarrollo de habilidades digitales y de esta forma aportar al fortalecimiento económico y productivo del país. Con Plaxi llevamos trabajando ya unos años. En este momento tenemos 6 cursos en los cuales hemos beneficiado a más de 34.000 estudiantes. En este momento tenemos nuestra plataforma más de 34.000 estudiantes activos. Este lunes se lanza oficialmente el curso de marketing digital. De esta forma, el gobierno pretende capacitar este año cerca de 11.000 estudiantes. En esta nueva sección tenemos a la ministra Silvia Constaín con su editorial sobre el nuevo futuro de las tecnologías, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es nuestra hoja de ruta. Es el camino que Colombia quiere llevar y quiere andar en los próximos años. Es un pacto que fue construido por todos, basados en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Todos los colombianos pudimos participar, no únicamente presencialmente a través de todas las consultas que se hicieron a nivel regional, pero muy importante, por primera vez usamos la tecnología para asegurarnos que la mayor cantidad de colombianos pudieran aportar a esta, nuestra hoja de ruta, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Este plan de desarrollo nos involucra absolutamente a todos. En temas de tecnología, tiene un capítulo completo de transformación digital. Estamos hablando de gobierno digital, estamos hablando del uso de la tecnología para la educación, para la salud, para los servicios culturales, para la generación de contenidos desde las regiones, para mejorar el trabajo, el emprendimiento, la competitividad, para generar empleo. Este Pacto por Colombia lo que nos da es la hoja de ruta clara para asegurar que todos los colombianos estemos caminando en la misma dirección. Y así terminamos Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. No olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerde que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima. Thank you.